Muy buenos días, chicos de primer grado. Ya estamos en la clase de informática. Este día vamos a continuar con el uso de las TIC y los cuidados que debemos de tener al momento de utilizar estas herramientas tan importantes. Entonces, para ello vamos a irnos ya a nuestra agenda. Con esta animación de espacio vamos a leer saludo, reflexión, tema y objetivo. Recordemos contenido, ejercicio para la clase, el espacio de preguntas y respuestas, los contactos y la despedida. Esa es nuestra agenda para este día. Pero antes de empezar ya con el tema, vamos a ver una bonita reflexión que nos habla acerca de la cooperación de la empatía. Vamos a verla. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces, incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que fue cómo se utilizan las TIC en educación. Esto lo veíamos nosotros y también apreciábamos de que utilizar las TIC es muy importante, pero también es muy importante hacerlo de manera adecuada. El día de hoy usted va a trabajar en su libreta en la página número 29. Ahí vamos a escribir 4 herramientas TIC. ¿Esas herramientas cuáles van a ser? Las que ustedes pueden apreciar que se utilizan en las clases, como internet, computadora, videos, celular, laptop, tablet. Entonces usted la va a escribir en la página número 29. Vamos a escribirlas ahorita y vamos a dar un tiempo para que usted lo pueda hacer con muy, muy bonita letra y ordenadita. Entonces vamos a dar el tiempo ahorita para poder hacerlo. Ya casi lo termina. Muy bien. Vale, entonces ahora vamos a apreciar el contenido con un pequeño video. Ponga mucha atención porque está muy bonito y nos dice, ¿verdad?, cómo utilizar las TIC de forma correcta. Entonces vamos a ver ahorita el video y después les enseño el juego que está preparado para este día. Imagínate un mundo sin computadoras, correos electrónicos o redes sociales. Hoy en día la comunicación electrónica ha revolucionado la manera en que nos conectamos unos a otros. Puedes, por ejemplo, ver noticias al instante, hablar con gente en diferentes partes del mundo en tiempo real, aprender en línea o trabajar en equipo para mejorar la situación de tu comunidad. Pero ojo, es muy importante que estés consciente de que esta comunicación es pública. Piensa si realmente vale la pena publicar fotos de tu familia o tus amigos. Evalúa si estas los benefician o los perjudican. Ten cuidado con tus contraseñas. La mayoría de las personas son buenas, pero a veces hay alguno que otro descarrilado que descifrando tu contraseña puede subir fotos en tu nombre o escribir cosas que tú nunca dirías. Hay gente que se hace pasar por niño o niña cuando en realidad no lo es. Asegúrate que conoces a la persona con quien te comunicas. No mandes una foto de la que después te puedes arrepentir. Recuerda que una vez que la mandas, es pública. No des información sobre dónde vives. Muchos sitios web no son seguros. En realidad, la tecnología nos abre muchísimas posibilidades. Es importante descubrirla con la guía de un adulto de confianza. Pero no olvides que en vivo y a todo color, todo sabe mejor. No es lo mismo escribir jajaja que reírse en persona. La experiencia real activa nuestro cerebro y todos nuestros sentidos. Ser niño también es salir a jugar y explorar. El equilibrio es la clave. Actualízate, es tu poder. Van a entrar
a ese link y les va a cargar la página de quiz, ¿sí? Esta página sirve para hacer pequeños cuestionarios. Entonces, este es de 10 preguntas. Le van a dar aquí donde dice Play Quiz. Entonces, ahí. Y a ustedes les van a aparecer todas las preguntas. Cada una de las preguntas. Hay que leer muy bien. El que vaya haciéndolo más rápido va a ir ganando. Aquí me dice la que me aparece a mí es: ¿a quién debo dar información personal en internet? No sé, a mis amigos, a nadie, que la vea quien quiera. Entonces usted tiene que elegir, ¿verdad?, cuál es la correcta. Vamos a otra. Y ahí le va mostrando el score, o sea, el puntaje. Si alguien me insulta o amenaza, borro el mensaje, se lo muestro a los amigos, se lo digo a mis padres, le respondo en el mismo tono, se lo digo a mis padres. Entonces, esa es la pequeña demostración de cómo le va a aparecer a usted la interfaz de Quizzes y ustedes lo pueden completar. Vamos a ver quién hace mayor cantidad de puntos. Entonces, como les decía, en la descripción del video está el link para entrar a Quizzes. Y ahorita vamos al espacio de preguntas y respuestas.